Bueno, chavales, hoy el día más cerca que nunca estamos de Super Sonic Legends si gano este. Bien, chicos, a partir de ahora podéis comprar objetos de Rocket League en RL Exchange. Tendréis el enlace en la primera línea de la descripción con el código STRUPA. Os harán un 3% de descuento, así que darle mucha caña. Podéis comprar desde la plataforma que seáis con un montón de métodos de pago. Ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Si gano este partido, estaremos más o menos a unos 20 puntos, así que hay que darle mucha caña ya, porque como sabéis, y si no lo sabéis, pues deberíais. Se termina la temporada. Cuidado que ese tío no nos la líe. Vale, perfecto. Se termina la temporada el 7 de diciembre. Estamos a día 29. Así que hay que darle caña, porque yo además la semana que viene es bastante probable. Cuidado ahora, perfecto, que juegue bastante poquito, porque pues tengo semi vacaciones. Así que hay que subir. Hay que subir a Super Sonic Legends, chicos. Sea como sea, este casi le reventamos. Estuvo cerca. Nuestra misión hoy es hacer de Marvai 8. De hecho, no hay nadie equipo, lo cual en parte me gusta, porque así mis otros dos compañeros no va a parecer que jueguen solamente entre ellos, ¿vale? Sino que puede que jueguen a intentar pasármela y jueguen conmigo también, lo cual se agradece, oye. Vale, a ver si me la puede pasar. Vaya, pase también, te lo digo. Eso es prácticamente... Vale, ha fallado. Regalarles el gol a ellos, porque no ha sido ni un pase ni ha sido nada. Pero bueno, no importa. Vale, nos adelantamos. A ver si puedo matar a alguien. Vamos a intentar dejarla por aquí. Robar esto si es posible. Y si no, pues marcharme. Me quiero quitar de en medio. Vale, bien, bien, bien. No sé dónde está mi otro compañero, ¿vale? No sabía dónde estaba posicionado. Sobre todo, ya sabéis, chavales, importante el posicionamiento sobre todas las cosas. Obviamente luego, pues hay que dar los toques bien, hay que jugar bien, pero si estás bien posicionado, tienes el 90% ganado. ¿Vale? No debería de haber problema, porque están los dos aquí. Aunque cuidado, porque nos han matado a uno. Vale, perfecto, la ha tirado fuera él solo. Cuidado ahora otra vez. Voy a quedar yo aquí abajo. Tenemos un compa en el segundo palo. Cuidado. No puedo darle. La tiene, menos mal. Ha sido culpa mía, he hecho backflip sin querer. Vamos a dejarles que salgan. Vale, menos mal, porque habíamos hecho double commit bastante guapo. Vale, el partido de momento está todo abierto. Voy a dejar ese nitro para que lo pille este hombre. Vamos a darle para arriba, hacemos tiempo. Con suerte la fallan. Uy. Y con suerte... al palo. Qué pena, vale, cuidado ahora. Con suerte metíamos gol, quería decir. Vale, bien hecho. He saltado más al bloqueo que otra cosa yo. Aquí no pueden rematar. Aquí tampoco. Vale. La tiene el compañero. Me voy a quedar aquí, voy a esperar este nitro a ver si sale. Y aguantamos. Está el partido muy, muy close para cualquier equipo, la verdad. Ok. Vale. No debería de haber peligro. Bien, bien, bien. Les forzamos a hacer toques también. Cuidado aquí. Si nos roba el nitro es peligroso. De hecho, lo acaba de hacer. Pero están dos contra dos. Compañero, a ver si va a poder darle a eso. Ahí está. Puede ser buena, si se lo marca individual. Uno para uno. ¡Ojo! ¡Buah! El portero la había fallado, pero no ha conseguido hacerse el double, my teammate. Y si no sale esto... Uf, vale, menos mal. Era bastante peligroso. No tengo nada de nitro. Tengo que simular que lo tengo, pero en realidad no. Para que por lo menos se me acercase alguien. Eso lo voy a dejar. No nos matan al compa. Voy a ponerlo, tengo, a ver si llego antes que este, imposible. Vale, bien, despejado ahora. Aquí no hay nadie para rematar eso. Así que, menos mal. He saltado un poco por saltar. Y acabo de pararla. Acabo de meter el gol. Ha sido todo en 2 segundos, literalmente. Que yo ahí he saltado más que por inercia que otra cosa, la verdad. Y menos mal que hemos remontado eso, porque se venía el 1-0, pero a nuestra contra. Vale, chavales, lo tenemos. 1:10 de momento. El partido sigue igual. Bastante extraño, la verdad. Hay que tener cuidadito, porque es como... Nos pueden meter gol en cualquier momento y nos pueden ganar en cualquier momento. Llegamos ahí un poquito, ¿vale? No, no me lo creo. Vale, bien, bien, bien. Este le pegamos un toquecillo, no puedo.
Vale, cuidado, amigos. Vamos a esperar, ¿vale? Me quedo detrás. Compañero number 2, puedes ir al ataque. De hecho, ahí la tiene. Vale, no era mala idea. El pase hubiese sido mejor, pues no te digo yo que no, pero no estaba mal pensado, la verdad. A ver si se lían aquí entre ellos. Ferry la tiene. Yo es que no quiero subir mucho porque como hagamos double commit, se nos complica, amigos. Fuera de aquí esto. No ha sido el mejor toque del mundo, pero vamos a... Uy, bueno, no le he matado por nada, bro. No me lo creo. Buenísimo. Vale, ahora sí que toca presionar, amigos. Vamos a dejarla al que venga. Perfecto. Uy, si se la llega a comer, vamos a robar nitro. Eso lo tiene Ferry. Bueno, espérate, debería. Vamos a perder tiempo, ¿vale? Ok, 3 segundos. Es un partido bastante extraño porque vamos a ganar. Uf, cuidado, espérate, espérate, que he dicho muy pronto el vamos a ganar. Ahí está, perfecto, vamos a ganar 1-0. Madre del amor hermoso, vaya partido, quedamos MVP finalmente. Y madre mía, cómo hay que sufrir ya, amigos. Subimos de nivel 2851. Vamos a por el segundo partido y acercarnos a Supersonic Legend. Bien, amigos, vamos a por el segundo partidito. No sé por qué, está bugueado. Me pone que yo en dobles soy Supersonic Legend y dobles lo tengo bastante más bajo que cualquier otra cosa. Nos ha tocado antes, que me he fijado, cuidado aquí, contra un Supersonic Legend de triples, o sea que nos han dado 9 puntos muy ricos y muy frescos. La he saltado yo porque venía un rival, ¿vale? O sea, lo siento, compa, pero creo que debía hacerlo. Y por ejemplo, el Achilles este es del anterior partido y hay algún que otro que nos ha repetido. Perfecto. Vale, vamos a reposicionar un poquito. Ok, eso puede ser bueno. Dime que sí. Oh, what a save. Era buen fake sin querer, la verdad. Voy a irme hacia atrás del todo. Vamos a volver a empezar. Mis compañeros están por ahí, ¿vale? No sé por qué, ya lo han hecho dos veces. El meterse en medio de la jugada cuando van hacia atrás. Eso no os recomiendo hacerlo, amigos, porque literalmente ya habéis visto lo que ha pasado. Yo he saltado a la bola y el tío... No, no es que me la haya quitado literal, pero sí que es cierto que no te esperas que vaya a salir. Bueno, espérate. Y te entra yendo de espaldas y es como... Ah, vale, perfecto, pues muy bien. Vale, vamos a ver ahora. Tampoco son prima de nadie, por lo que estoy viendo. Yo no puedo ir ahí, me tengo que esperar. Aquí hay un compañero. Vale. Vale. No pasa nada. Vale, está bien, está bien. De momento tenemos el partido... Pues más o menos como el de antes, que no nos roben esto. Perfecto. Estamos ahí un poquito 50-50, la verdad. Esto debería ser mío sin problema. Perfecto. Vale, y ahí, ahí está, perfecto. El posicionamiento, la verdad, que está bastante bien. O sea, más o menos estamos colocados cada uno donde debe estar. No me mates, gracias. Y gracias a eso, pues tampoco nos están metiendo goles. Así que no hay mucho, mucho problema por ahora. Dime que te lo marcas, amigo. Dime que te lo marcas. Oh, close. Vale. Estaba esperando que la fallase, ¿eh? Cuidado aquí, no he podido bumpearle mucho más a ese hombre. Si no, podía haber sido bastante buena ocasión de gol. Vale, no llego, no llego. Uf, what a save, my bro. Vale, estaba muerto, estaba intentando hacer un flick hacia atrás o algo, pero imposible. Voy a pegarle yo ahora a este, si es que puedo. Oh, intenté pasársela, pero se vino hacia el centro. Vale, vamos full atrás, matamos a este de regalo. No sale el nitro, pues no pasa nada. Nos vamos full back y volvemos a empezar. Vale. Cuidado, cuidado aquí. Que venía. Buah, le llego a dar yo ahí. Yo creo que me metía en propia, la verdad, Venían a tope. Casi se duermen. Están yendo mucho a bumpear, lo estáis viendo, ¿no? Venga, hasta luego. Perfecto, perfecto. ¿Han ido a bumpearme? Pues espera, que te bumpeo yo a ti, amigo. Están muy agresivos, esta gente. Vale, más o menos. La salvan un poquito regular. Vamos a robar esto. Y volvemos para atrás. Si me cruzo a alguien, lo intento reventar. Y si no, pues oye. Vale. Me voy a quedar yo el tercero. Por si acaso pasa alguna vaina. Vale, era demasiado pepino, la verdad. O sea, era un pase. Pero vaya pase, también te digo. Vale, hacemos un fake, por supuesto. Voy a quedarme otra vez de tercero. Que no me fío nada. Vienen a matar hasta mis propios compañeros. Venga, otro bumpeo más. Lo bueno es que mientras están yendo a bumpear... Ahí está, lo veis. No tienen jugada, chavales. Y dime que sí, qué bueno, por Dios. No estoy haciendo nada, o sea, realmente
Me estoy dejando bumpear. Lo bueno es lo que os digo, que ellos salir a matar no están haciendo jugadas de gol, porque un jugador de ellos siempre está intentando buscar la demo. Lo malo es que si la consigue y se queda portería vacía, pues nos van a meter gol. Pero lo bueno es que por ahora no lo están consiguiendo y nos están dejando muchos más huecos de los que deberían. Así que, oye, yo que te lo compro, la verdad. Voy a irme yo para atrás. Eso lo gana el compañero, míralo. Y justo lo que decía, lo acaba de hacer mi compañero. Ha chutado uno, el otro ha reventado al portero. Solo hay que ir una vez a matar, pero hacerlo bien, ahí está. ¿Veis? El portero, que era el único que podía salvarla, era el tercero. Y lo ha reventado mi compañero. Así que, ahí está. 2-0, chavales. Sí, señor, lo están haciendo todos ellos, literal, porque están jugando muy bien, exceptuando ahora que acaban de hacer double commit y se la han comido los dos. Eso va afuera. Bueno, vaya golazo. Y vaya salvada, bro. Vaya salvada que se ha marcado mi compañero. Vale, he intentado pasársela, pero viendo que saltaba uno de ellos, pues como que he reculado un poco. Vale, le pegamos a él. Y de momento seguimos perdiendo tiempo. Si la meten ya, eso es gol. Madre del amor hermoso. Vaya carrito, cuando lo hacen hay que reconocerlo, amigos. Yo este partido he estado un poco de bulto. Aquí mis compañeros han jugado perfecto. De hecho, mirad, el que acaba de meter gol también es Super Sonic Legend. 1917 puntos. Y ganamos el segundo partido también. Nos dan otros 9-18 en total. Y nos quedamos a dos partidas de subir, no, otra no, por favor, a Super Sonic Legend, chicos. 1857. Probablemente con las dos siguientes acabe subiendo, así que si queréis vídeo de esas dos partidas, compartidlo, darle like, suscribíos a tope y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!